Dai sai Manto de la liberación sin límites, campo sin forma y más allá de la forma. Visto las enseñanzas del Tathagata, prometo salvar a todos los seres vivos. Dai sai geda bhikkhu sotthu tene El 15, justo, el fin de semana del 15, vamos a hacer un sasen que hay por allá. Si es que las cosas lo permiten, porque ya ves que están por regresar al semáforo rojo. Hola Toche, hola Loren, hola Diego, bienvenidos. Hola Mari. En un momento comenzamos, amigos. Hola, qué gusto verte. Bienvenido. Adelante. ¿Alguna? Mande. ¿El qué? ¿Estaba aquí? ¿Lo estamos usando? Sí. Sí. Hoy trajimos al Buda de crochet. De crochet, de estambre. Para quienes no conozcan, este Buda es el Buda de crochet. Lo hizo nuestra compañera Mari Mendoza. Y es un Buda lindo porque hoy tenemos un tema lindo para hablar sobre eco. Entonces, merecía la pena.
Sí, este incienso de vainilla me parece como muy lindo, es muy, muy amable. Toche parece que tiene activado su micrófono. Y te están escuchando teclear, Toche. Gracias. ¿Alguna pregunta de lo que hemos estado viendo en las semanas anteriores? ¿Nada? Hemos estado estudiando ECO, nuestra dedicatoria de méritos. ¿De una qué? ¿Japón sigue teniendo una tendencia masista? Actualidad. No, ya no. No, no, no. Es difícil de hablar sobre el tema porque no hay. Los japoneses no tienen un concepto de machismo o de feminismo como nosotros. Entonces, lo que para nosotros parece machista es algo normal y de no abuso en la cultura japonesa, ¿no? Entonces, es difícil hablar del tema con nuestros ojos occidentales, si no entiendes cómo funciona la estructura más básica de la sociedad japonesa, que es la familia, ¿no? Entonces, para nosotros parece que hay machismo, pero en realidad en entrevistas, si un reportero le pregunta a una japonesa qué opina del feminismo, la japonesa casi siempre dice, es algo que hacen las americanas. Pero no hay un concepto inherente de feminismo dentro de la sociedad japonesa y tampoco de machismo, solo funcionan así. Entonces, es difícil de decir si hay machismo o no, porque con sus ojos occidentales, pues claro que sí, pero para ellos ni siquiera existe el concepto. ¿Ves? Yo puedo decirte que no hay tal, pero tampoco hay feminismo, sino que cada parte de la sociedad está contenta con sus roles de género, ¿no? Y no quieren ser otra cosa que no sean. Y al mismo tiempo, la sociedad japonesa va evolucionando y pues todo el mundo tiene oportunidades de trabajar y así, pero también es cierto que el hombre quiere formar una familia y la mujer también quiere formar una familia. En las grandes ciudades como Tokio o Kioto, pues ya casi no. Pero de todas formas quieren formar pareja, ¿no? Y tener vida de pareja, con los roles que eso implica. Entonces, es difícil de decir si hay machismo o no, porque ellos mismos no reconocen la palabra, no está en su vocabulario siquiera, ¿no? Se considera sociedad patriarcal. Otra vez, ante nuestros ojos occidentales sí, pero la realidad es que la energía de lo femenino, de la madre de toda la compasión, es parte del ADN de la cultura japonesa, ¿no? Entonces, es patriarcal en el sentido de que hay un emperador. Hola, bienvenido, adelante. Pero no es patriarcal porque lo que le da el poder al emperador es el sol. Y el sol en la cultura japonesa es mujer. ¿Ves? Entonces, igual, con nuestros ojos occidentales, hay un emperador, entonces hay una figura de hombre que rige y que gobierna sobre Japón. Sin embargo, lo que le da poder al emperador es la luz del sol, Amaterasu. Y Amaterasu es energía femenina. ¿Ves? Entonces, igual, con nuestros ojos occidentales podemos ver que hay una estructura patriarcal y machista, pero en realidad lo que mueve a toda la cultura es la fuerza femenina del sol. Para nosotros el sol es hombre, ¿no? Pero para ellos no. Para ellos el sol es la madre del archipiélago y de la tierra del sol naciente. ¿Ves? Muy bien, amigos.
¿Comenzamos? ¿Sí? ¿Estamos listos? Nos ponemos de pie, por favor. Yo voy a tener que ponerme de pie un poco encorvado para no romper mi cable de micrófono. Entonces, por favor, tomamos refugio. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Sanghaya. Namo Nama. Om. Am. Hum. Nos sentamos. Hi. Gracias. El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokiteshvara Bodhisattva, quien despertó al Prashna Paramita, la perfección de la gran sabiduría, percibió el vacío de las cinco condiciones y se liberó del sufrimiento. Oh Shariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma es precisamente el vacío es precisamente la sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son. Así, oh Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío. Nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace. Por eso el vacío no es la forma, no hay sensación, no hay percepción. No hay formación, no hay conciencia, no existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente, no existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto ni objeto mental, no hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia. No existe la ignorancia, no existe el fin a la ignorancia, no hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte, no hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento, no hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar, nada que ganar, por ende los bodhisattvas.
bodhisattvas viven en Prashna Paramita sin ningún obstáculo mental. Sin obstáculos el miedo se va más allá del autoengaño. El nirvana siempre ha estado aquí. Todos los budas pasados y futuros viven en Prashna Paramita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que Prashna Paramita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de Prashna Paramita. Canta este mantra y proclama: Gyate, Gyate, para Gyate. Para Sangyate Boyi Soaka Hanya Shingyo. La naturaleza búdica impregna todo el universo. La realidad existe aquí ahora. Al recitar el Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al Honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, Honorable Eihei Dogen, Honorable Soji Keizan, y a todos los honorables maestros pasados hasta Honorable Zuiga Kurenpo, Honorable Budo Wafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos, todos los Budas a través del tiempo y espacio. Todos los bodhisattvas, mahasattvas, maha, prashna, paramita. Sasen. Por favor, adelante, bienvenido.
Gracias, amigos. Nos ponemos cómodos para una charla. Vamos a continuar hablando sobre eco. Haciendo un breve resumen de lo que hemos visto hasta el momento, recordamos que eco es un ofrecimiento de nuestra práctica para algo mucho más grande que nuestro propio ego. Y da la casualidad de que la ofrenda es parte de la espiritualidad humana. Para nosotros occidentales, hablar de ofrenda nos cuesta trabajo porque la relacionamos con algo pagano o algo tribal y ya no estamos en esa era de la humanidad. Hemos idealmente avanzado un poquito, entonces no necesariamente hacemos ofrendas como se hacía antes, ¿no? En México, el Día de Muertos, que está muy pronto en el 2 de noviembre, sí hacemos ofrendas a los muertos, pero más que con la intención de ofrecer nuestra práctica o nuestra propia vida, lo hacemos como una costumbre y se ha diluido un poco el significado, pero eso es otra historia. El punto es que la ofrenda es parte de la espiritualidad humana, no porque quieras calmar a los dioses o calmar al Buda en caso de que se enojara por la mala práctica, sino es porque de manera psicológica, ofrecer tus esfuerzos a algo más grande que tu propio ego funciona porque te da un propósito más profundo. Y entonces todo lo que te logras, todo lo que te propones es mucho más fácil que lo logres porque no solo estás pensando en ti, estás pensando en cómo ser de beneficio para los demás seres. Entonces, el eco es justo esta ofrenda de nuestro esfuerzo, de nuestro estudio, de nuestro silencio, para el propio Buda, para el Dharma y para la Sangha, que son la triple gema, también para nuestros maestros. Y ya estuvimos viendo un poco sobre nuestros patriarcas aquí en esta, o los nombres que se mencionan aquí en eco. Hablamos también de naturaleza búdica. Recordamos que todos los seres vivos, tan solo por existir en este universo, tenemos naturaleza búdica. El problema es que está cubierta de muchas capas de ego y de cultura y de apegos y de aversiones. Entonces, por medio de la práctica, vamos liberando todas estas capas y quizá algún día podamos ver las cosas como realmente son. Eso es naturaleza búdica y luego hablamos sobre nuestros maestros, como mencioné. Y hoy nos toca hablar sobre unas líneas que ya no están tan complicadas, pero que vale la pena seguir estudiando. Nuestras siguientes líneas de eco dicen: especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad. Que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Si nos ponemos a revisar documentos de otras escuelas budistas o libros comerciales sobre budismo, nos vamos a encontrar con una palabra en común y es la palabra felicidad. Muchos libros de su santidad Dalai Lama incluyen la palabra felicidad en el título, o libros de Thich Nhat Hanh, o libros de Matthieu Ricard, que son así como estos maestros superestrellas del budismo a nivel mundial. Y la palabra felicidad vende mucho, porque ¿quién no quiere ser feliz? Aún la persona más difícil de este mundo no se levanta en las mañanas diciendo, hoy quiero sufrir más que ayer. Por más masoquista que seas, lo que todos los seres vivos buscamos es una buena calidad de vida. La palabra felicidad nos gusta mucho a los occidentales porque nos hemos educado desde pequeños a ir tras este santo grial que es la felicidad. Todos queremos ser felices. El problema con la felicidad es que no es compatible con la palabra felicidad en el budismo. ¿Por qué? Porque la palabra felicidad para nosotros en Occidente es la eterna búsqueda de mini euforias, ¿no? Es la euforia que te da el automóvil nuevo, la pareja nueva, las vacaciones, el nuevo empleo, un aumento de sueldo, una cena con la familia o unas vacaciones en la playa o un viaje alrededor del mundo. Entonces, pensamos que felicidad es cuando obtenemos cosas del universo para acariciar nuestro ego.
Y esto es un problema fundamental para nosotros, porque desde el ojo budista, todas estas búsquedas por las cosas materiales que acarician el ego solamente nos van a llevar a dukkha, nos van a llevar irremediablemente a sufrir, porque es esta sed que nunca se apaga. En eco, si se fijan, si leen con cuidado estas palabras que recitamos al principio de Sasenkai, en ningún momento dedicamos nuestros esfuerzos para la felicidad de otros seres vivos. Porque la felicidad, como la entendemos en Occidente, es una búsqueda vacía que solo causa sufrimiento. Y este es un problema de traducción. La palabra original es del chino antiguo y es Xingfu. Y Xingfu puede ser traducida como felicidad, y ese es como el término más sencillo con el que nos podemos relacionar, pero como siempre en el budismo, no es el concepto completo. Felicidad es algo con lo que nos podemos relacionar porque todos lo queremos, y es este estado en donde nada te molesta, donde lo tienes todo, donde no hay más hambre, donde no hay más sed, donde no hay más búsqueda, y estás agradecido con todo lo que hay, y estás radiante de felicidad todo el tiempo. Es como lo que entendemos por felicidad. Pero esta palabra Xingfu, lo que significa en realidad es contento, ecuanimidad, paz, serenidad. En eco no estamos buscando la felicidad para todos los seres, porque si pides la felicidad para otros seres, básicamente estás diciendo que nunca dejes de sufrir. Lo que buscamos es promover la serenidad y la ecuanimidad. Esa es la búsqueda en realidad de la práctica Chan y de la práctica Zen, ¿no? Buscamos ecuanimidad para todos los seres. ¿Por qué? Xingfu es serenidad, ecuanimidad y también es satisfacción. Y todos los libros antiguos del budismo Chan, que después se convertiría en budismo Zen, incluyen la palabra Xingfu como ecuanimidad, como satisfacción. Y hay una gran diferencia, enorme diferencia, entre felicidad y satisfacción. La felicidad es cuando tú tomas cosas del universo para tu ego. La satisfacción es cuando tú das desde adentro hacia afuera para que el universo siga funcionando. Te da más serenidad, más tranquilidad, paz espiritual, poner comida en la mesa de alguien que no tiene las mismas oportunidades, que ganarte un sorteo, ¿no? Porque cuando te ganas el sorteo, pues sí, estallas de felicidad. Pero el problema con las explosiones es que una vez que se acaba el combustible de la explosión, solo quedan cenizas. Y entonces quieres otra vez combustible para las explosiones, ¿no? Ese es el grave, grave problema con nuestro concepto de felicidad. Buscamos mini explosiones de placer en lugar de un estado sereno, ecuánime, prolongado. La práctica Zen nos da ecuanimidad. Como siempre damos, tenemos esta actitud de servir, de ver por el beneficio de los demás, eso te da satisfacción, te da calma, te da serenidad, en lugar de estar en esta eterna búsqueda por explosiones de placer, ¿no? Entonces, nosotros en eco de ninguna forma deseamos felicidad, porque desear felicidad es desear sufrimiento. Deseamos ecuanimidad, paz, tranquilidad, ¿no? Buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad. Buscamos paz y tranquilidad para las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad. No estamos buscando salud. Es distinto. Ojalá que nadie se enfermara, que ningún ser se enfermara. Pero, oh sorpresa, si tienes un cuerpo con un sistema nervioso, un corazón que late y pulmones que respiran, te vas a enfermar. No estamos dedicando nuestra práctica para la salud de los seres vivos. Estamos dedicando nuestra práctica para que los seres vivos acepten que en algún punto se van a enfermar y que acepten que es posible no sufrir ante la enfermedad. Es posible estar serenos y ecuánimes ante la enfermedad, aceptando todas las condiciones de la vida.
De ser salud es lindo, por supuesto es lindo, y nadie se quiere enfermar, por supuesto, ¿no? Y todos tenemos que procurar nuestra propia salud y ayudar a los demás a que estén sanos en la medida de lo posible. Pero si tienes un cuerpo hecho de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, en algún punto te vas a enfermar. No hay vuelta de hoja. En algún punto vas a morir y tampoco hay vuelta de hoja. Ese es el final de todas las películas humanas, ¿no? Todos vamos hacia el mismo punto. Negarlo nos produce sufrimiento. Entonces, nosotros en ECO no pedimos felicidad y tampoco pedimos salud. No nos esforzamos por la felicidad y no nos esforzamos por la salud. Nos esforzamos por la ecuanimidad y la capacidad de entender la impermanencia de las cosas. Al mismo tiempo, sí, en efecto, dedicamos nuestros esfuerzos para que la salud llegue en caso de que haya enfermedad, para que pues no falte comida, para que no falte refugio, para que haya tranquilidad, ¿no? Para que haya sonrisas y alegrías. Al mismo tiempo lo hacemos, pero nos tiene que quedar claro que si solo deseamos felicidad y arcoíris y cosas bonitas y mandamos mensajes con piolines, amigos fuera de México, Piolín es un personaje de dibujos animados de la Warner Bros. Es un canario que es perseguido por un gato. ¿Sí era gato? Sí, ok. Entonces, resulta ser que las tías de más de 50 años mandan piolines por WhatsApp con mensajes super cursis. Entonces, nosotros no mandamos piolines por WhatsApp deseando felicidad y buen día y todo esto, ¿no? Sí lo hacemos, es bonito, está bien. Yo mismo pongo budas, kawaii en WhatsApp y son lindos. Sin embargo, al mismo tiempo, al momento de nuestra práctica y de ponernos serios con lo que hacemos en la vida cotidiana, buscamos serenidad y aceptación más que felicidad y salud. Porque de todas formas te vas a enfermar. Y qué mejor que tener la entereza y tener el entrenamiento para poder aceptar que te vas a enfermar. Y también es un estado transitorio de la vida, ¿no? ¿Hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Ok. La otra parte de estas líneas del día dicen... Sí. Creo que solamente cuando uno es una visión occidental, como que si yo soy mezclado el concepto de... mi hermana, me acaba con la felicidad, ¿no? Bueno, lo que pasa es que usamos felicidad como un término comodín, ¿no? Si estás platicando con una persona mayor y empiezas a decir términos budistas, pues no te va a entender. Entonces es mucho más fácil decir felicidad, aunque, por supuesto, tú te refieres a serenidad y ecuanimidad y así, ¿no? Al mismo tiempo también, es que ese es el punto, llegar al equilibrio entre tener una vida cómoda y una vida humana y también una vida espiritual dentro del budismo, ¿no? Tenemos que buscar, sí, en efecto, tener una vida agradable, que no nos falte nada. Pues, claro que eso es parte de la ecuanimidad, ¿no? Que no te falte comida en el refrigerador, en la nevera, bueno, por supuesto es muy noble. Que te sobre comida y que acapares comida, entonces eso ya no es noble, ya es abuso. Y lo que hacemos nosotros es mantenernos en medio. Para explicar este concepto de felicidad, no podemos olvidar que así como buscamos serenidad, también buscamos tener una buena vida, ¿no? Entonces, está bien si lo relacionas con el concepto de mini euforias, porque también es agradable de vez en cuando, no todo el tiempo, pero tratar de encontrar el equilibrio entre tu práctica espiritual y la vida normal que tenemos en Occidente, ¿no? ¿Ves? ¿Sí me explico? Pero, o sea, para hallar ese equilibrio hay que entrar la sabiduría o no. Bueno, no sé. De hecho, tener yo la recomiendo más clara. O sea, ¿cómo encontrar el equilibrio? Sí, o sea, encontrar ese equilibrio, bueno, o sea, sin verdad. Pero también hay sabiduría, ¿no? Es parte del... Todo este equilibrio por el que nos entrenamos,
viene justo como resultado del entrenamiento, no es algo que se logre de la noche a la mañana, no es así que estés viendo la tele un día y ¡boom! Ya estoy equilibrado, ya estoy iluminado, no. Va a suceder con base en la práctica y en el entrenamiento, y por eso vienes aquí. Poco a poco, tu corazón y tu mente se van abriendo a dejar de lado los abusos y mejor ayudar a practicar sasen en lugar de mortificarte con el futuro o clavarte con cosas del pasado, ¿no? Entonces, es el resultado de un proceso, a veces, en personas cabeza dura como yo, es un proceso de muchos años. Hay quien puede hacer llegar a la ecuanimidad en unos meses, quizá en semanas. No lo descarto, ¿no? Pero esta ecuanimidad solo llega con la práctica. Y es un reto constante de estar revisando el propio ego ante todo lo que sucede, ¿no? ¿Ves? Básicamente es, sigamos caminando juntos y en algún momento lo vas a entender. En ese sentido, ecuanimidad y paz interior se considera como un sinónimo. No, más bien, ecuanimidad y paz interior son complementarias. Suceden al mismo tiempo, pero una se necesita con la otra. Necesitas paz interior para ecuanimidad y viceversa. ¿Ves? Ok, paz interior es que tus pensamientos te dejen de atormentar y que los puedas dejar pasar sin causarte daño con ellos. Eso es la paz interior. Ecuanimidad es que no te vayas a los extremos en tus emociones y en tus pensamientos. Es decir, que no vivas siempre en la pasión y en la furia y en la tristeza, sino que estés aquí en medio, pero que tampoco te vayas a ser indiferente ante las cosas de la vida o tus propias emociones, ¿no? Entonces, ecuanimidad es que tengas esta base sólida donde tú eres el que elige hacia dónde vas. Cuando hay tristeza, vives la tristeza. Cuando hay euforia en un concierto, hay euforia en un concierto, pero regresas a tu base sólida de ecuanimidad. Entonces, paz interior es que tus propios pensamientos no te atormenten, y ecuanimidad es cuando tú eliges no irte a ninguno de los extremos de las emociones humanas. Puedes elegir conscientemente, pero no te dejas arrollar por las emociones. Y hay un gran mundo de diferencia, porque de verdad se vive muy, muy a gusto, muy cómodo cuando no te dejas atropellar por las pasiones y todo esto que inventamos. ¿Ves? Muy bien. Tenemos un poco más de tiempo. La otra parte es, de las líneas que tenemos hoy, es que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Ya mencionamos sobre ecuanimidad y serenidad, es estar tranquilos ante los cambios de la vida, ante la impermanencia de las cosas, ante la enfermedad. Y cuando la serenidad, la ecuanimidad llegan, es posible que todo lo que te hace sufrir, todos estos pensamientos, todas estas pasiones, todas estas ideas, juicios, es posible que se vuelvan menos dañinos, menos amenazadores, ¿no? Y es mucho más fácil poderlos dejar de lado. Este es un ideal al que sí se puede llegar, pero no es fácil. Entonces, aquí en ECO lo que estamos diciendo es, dedicamos nuestros esfuerzos para que los seres estén en serenidad, pero al mismo tiempo es como decir a todos los seres, la serenidad es posible, pero hay que trabajar por ella, no es mágica, ¿no? Entonces, eso también es un recordatorio para nosotros que recitamos ECO. Que sus vidas estén en paz, bueno, eso es muy claro, no requiere mucha explicación, es que estén en paz significa que no haya conflictos y que si hay conflictos, pues estemos lo suficientemente tranquilos como para poder tomar decisiones acertadas. Que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Aquí nos topamos con otro término común en los libros budistas, la sabiduría. Todos queremos ser sabios. No conozco a nadie que amanezca todas las mañanas tratando de ser más estúpido que el día anterior. Bueno, parecería que sí, pero no vamos a mencionar personas.
A veces parecería que sí buscamos ser más tontos que el día anterior, pero la realidad es que no. Todos los seres vivos queremos la sabiduría justo para poder entender todo lo que nos pasa. En el budismo cultivamos la sabiduría, pero no en el sentido de ir acumulando títulos académicos. Buscamos sabiduría que es diferente a títulos académicos, porque la sabiduría es todo esto que hemos aprendido de budismo, hay que aplicarlo. Y la sabiduría es la que te ayuda a decidir cómo aplicas el budismo a la vida cotidiana en beneficio de los demás. La sabiduría implica saber que las cuatro nobles verdades son reales, que el camino al sufrimiento se llama noble sendero óctuple. Sabemos que las seis paramitas son las cualidades de los dioses y que es posible practicarlas todos los días para poder llegar a ellas. Es entender la ley de causa y efecto de todo el universo y al mismo tiempo estar en paz con la impermanencia de las cosas. La sabiduría entonces es el resultado de la práctica activa de la ecuanimidad y de la paz interna, ¿no? Y por supuesto es también el resultado de que apliques el Dharma del Buda o de tus maestros a las cosas que te afectan en la vida cotidiana y solo así te puedes dar cuenta de cómo es posible tener una buena vida, una vida con sabiduría, una vida que erradique la oscuridad de la ignorancia. No se necesita para ser sabios, no se necesita que recites todos los sutras completos. Se necesita tan solo pues un poco de atención plena. Y de verdad que a veces con solo recitar el Sutra del Corazón es suficiente para entender todos los mensajes. Y esto siembra las semillas de la sabiduría en tu corazón. Nuestro sexto patriarca, Huainong, era una persona que no sabía leer. No tenía educación formal y se dedicaba a vender leña, ¿no? Para ayudar a su madre porque el padre había muerto y una historia trágica. Pero Huainong un día estaba vendiendo leña en el pueblo y escuchó que un monje recitaba el Sutra del Diamante. Huainong escuchó y dice la leyenda que en ese momento llegó a la iluminación. Se convirtió en una persona sabia, tan solo por escuchar el Sutra del Diamante. Si ustedes leen el Sutra del Diamante, de verdad que tiene todo para llegar a la iluminación. Es un texto budista muy completo y además de hermoso, ¿no? Huainong lo escuchó y se convirtió en una persona sabia sin estudios académicos. De hecho, lo despreciaban por ser pobre y por no ser hijo de algún noble y lo trataban como monje de segunda clase en el monasterio, ¿no? Pero era uno de los más sabios, sin títulos académicos. Entonces, no se trata de aprenderte de memoria el Buda Dharma, se trata de leer con atención y quizá una sola palabra te lleve al despertar, te lleve a este estado de sabiduría en donde se erradica la oscuridad de la ignorancia. Entonces, sabiduría es este concepto de entender el Buda Dharma hasta la médula y poderlo aplicar. Y después está la otra que es ignorancia. Ignorancia no significa que no tengas títulos académicos. Ignorancia significa que no entiendas que estás conectado con la vida. Ignorancia budista es no entender que tus acciones tienen consecuencias. Aún las más sencillas y nobles que tú puedas imaginar, todo lo que haces impacta el estado del universo en su totalidad. Quedarte un fin de semana viendo Netflix, parece que pues solo estás ahí hecho bola en la cama, pero estás generando un impacto en la vida cuando haces eso. Bueno o malo, no lo sé, pero la vida se ve afectada. Entonces, la sabiduría también nos ayuda a entender que lo que hacemos cuenta, lo que pensamos cuenta, lo que decimos, todas nuestras palabras, todas nuestras comunicaciones también cuentan. Entonces tenemos que ser responsables y cuidadosos con nuestra estadía, con nuestra vida en este mundo humano, ¿no? Y esto es parte de ECO, porque justo buscamos sabiduría, ecuanimidad para todos los seres, para que todos podamos aceptar las condiciones de la vida, por más difíciles que sean, ¿no?
¿Preguntas, amigos? ¿No? Tenemos una pregunta. Mari dice, ¿podemos decir que esa ecuanimidad se llega como un estado de madurez espiritual que da la práctica y que es el mismo Tathagatagarbha, es decir, la naturaleza búdica que es inherente a cada ser vivo? Sí, definitivo. Llegas a la ecuanimidad como resultado de, pues no sé, hay personas que necesitamos años porque somos bastante brutos, hay personas muy inteligentes que quizá necesiten unas cuantas semanas, pero es cierto que es un estado de madurez espiritual en donde ya no hay más ego, ¿no? Y si hay ego, lo mantienes controlado. Y esto solamente viene con años de práctica. Así que, en efecto, Mari. Memo pregunta, ¿esta sabiduría es de la que habla Prajna, Prajna Paramita? Claro, es la perfección de la gran sabiduría. Es todo este conjunto de enseñanzas que nos deja el Buda y todos los Budas en todos los tiempos, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas. Es este cúmulo de sabidurías con un solo nombre, ¿no? Digamos que es una gran cesta donde entran todas las enseñanzas del Buda y es una cesta que es muy cómoda de llevar si tienes un ego controlado, pero es muy incómoda si tu ego está inflamado porque entonces se vuelve muy, muy difícil de llevar. Eso es Prajna Paramita y es pues esta enseñanza que trasciende las palabras y solo en el silencio de Sazen es como la puedes percibir. Buena pregunta, Memo. Gracias. Amigos, ¿alguien más? Esas líneas que leímos hoy, sí, las que siguen encendidas, son las que hacen al ser humanista o la práctica del ser humanista. Sí, porque estamos hablando de valores humanos que son compatibles con cualquier religión, ¿no? Lo hermoso de la práctica Zen es que no importa que creas en Jehová o en Alá o en Cthulhu o en el monstruo volador de espagueti, lo que sea, al final eres humano. Y el budismo es completamente humanista. Y si te fijas, en ningún punto en el eco estamos pidiéndole a un dios o a un ser imaginario. Estamos hablando de valores con los que cualquiera se puede relacionar porque son pragmáticos, son aquí y ahora, son te los puedes llevar y aplicarlos en la vida cotidiana y no necesitas ser un gran iluminado o un místico para saber que portarte bien con las personas pues ayuda a que la vida siga adelante, ¿no? Entonces, estas líneas que leímos hoy, más las que siguen, en efecto, te ponen los pies en la tierra al momento de vivir en la sociedad humana, ¿no? Desear beneficio, desear ecuanimidad, desear paz interna para todos los seres. ¿Por qué? Porque tú también eres un ser vivo. Entonces, claro que es humanista, pero más allá de solo el humanismo es estar abiertos a dedicar nuestros esfuerzos a todos los seres vivos, no solamente a los humanos. ¿Ves? Lo mismo cuenta una bacteria que el virus del COVID, que tú y que yo. Estamos exactamente igual y todo es Buda. Eso cuesta trabajo entender, pero así funciona. ¿Ves? Cerramos con un poco de sasen, por favor. Ay, un momento, tenemos una pregunta más. Karen dice, estudiando y escuchando, haciendo sasen, siento que entiendo un poquito de lo que dice. Un poquito. Ok, gracias. Poniendo en práctica, pero me he encontrado que aún no sé cómo ayudar a las personas o amistades en sufrimiento, que se me acercan, los escucho, brindo mi compañía, pero transmitir en palabras, creo que se necesita más sabiduría, más práctica, es complicado. Karen, a veces ayudar a los demás no significa que les des todo tu dinero.
A veces ayudar a los demás es solo sonreír, ser tú misma, tener disciplina en tu práctica. Créeme, aunque tú quisieras erradicar el dolor de los corazones de los demás, puedes llegar a erradicar el dolor con tu sola presencia cuando tienes una práctica dedicada. El Buda decía que si practicas el Dharma, te conviertes en un faro en la oscuridad para los demás. Entonces, a veces las personas no están preparadas para recibir ayuda. Las personas necesitan estar conscientes de que requieren ayuda, asistencia, y es entonces cuando tú puedes brincar a la acción. Pero lo que eso sucede, porque no puedes forzar a la gente, ¿no? Así de, te voy a ayudar, quiero ayudarte, hoy te voy, pues no, porque te vas a encontrar con resistencia. Lo que hacemos entonces es tener una práctica dedicada, disciplinada, estar siempre disponibles para ayudar a los demás. Cuando tú das esta disponibilidad con tus acciones, con tu silencio, la gente lo nota. Y créeme, van a acudir a ti cuando necesiten esa paz que tú practicas, cuando necesiten esa sabiduría que tú estás aprendiendo. Entonces, aunque a veces se nos queman las entrañas por querer evitar que los demás sufran, lo único que puedes hacer en realidad es mantenerte con tu disciplina, con tu sasen. Y créeme, el silencio comunica más que estar encima de las personas tratando de forzar la ayuda, ¿no? Entonces, solo ten paciencia, mantente disponible para los demás con este corazón dulce que sé que tienes, con esta mirada franca, con esta sonrisa que tienes, ¿no? Y la gente conecta con ello a manera espiritual y cuando necesiten ayuda, van a acudir a ti. De momento, solo mantente ahí y sigamos caminando juntos. Sasa.
Terminamos con nuestros versos de cierre, por favor. El verso de la enmienda. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Cuatro promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Y para el verso de gratitud, siempre es buen momento para agradecer a todas las personas que llenan nuestra vida de arte. Aunque no nos guste aceptarlo, todo lo que nos rodea tiene arte, todo tiene diseño gráfico. Hay que reconocer a los pobrecitos diseñadores que nadie nos hace caso. Agradezco con todo mi ser a los billones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo aquí y ahora en este momento. Muchas gracias, amigos. Ha sido una mañana linda con todos ustedes. Amigos del curso 1 y 2 ya tienen material en sus buzones y en el nuevo foro, en la plataforma, así que por favor, hay que seguir. El curso 1 seguimos estudiando de Mapada, del curso 2 empezamos con Zen en la Plaza del Mercado. Y acabo de abrir invitación para un taller de minimalismo, se llama Mínima. Es como el octavo año que lo damos y es un taller que nos ayuda a vivir con menos cosas encima de nosotros, pero al mismo tiempo tratamos de soltar los apegos, que al final es lo que nos hace acumular. Entonces, las inscripciones están abiertas, por favor acompáñenme, es una buena experiencia. No en vano hemos dado este taller ya 8 años, así que pues tómenlo, si ya lo tomaron, corran la voz, porque creo que vale la pena y más en estos tiempos de pandemia. Así que muchísimas gracias. Nos vemos por aquí la próxima semana. Y mañana reanudamos nuestra práctica de Zazen, 6:10 a.m. tiempo de la Ciudad de México. Alcanzan a dormir un poco más porque acaba de cambiar el horario, entonces se duerme un poquito extra, así que los espero. Muchísimas gracias. Adiós, amigos de Zoom. Gracias.